Entonces, lo primero, necesitamos que el alcalde de Medellín por fin asuma como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía en su jurisdicción. Y que respondan por el tema de la seguridad en la ciudad. Eso es lo primero. Dos, fortalecimiento institucional. Mire, yo conozco de primera mano del heroísmo de nuestros soldados y policías, pero también conozco de las denuncias de corrupción de algunos policías en ciertas zonas. Hay que depurar y fortalecer las fuerzas policiales. Hay que mejorar el tema de cuadrantes. En estos días yo tuve un debate donde se veía que la gente llamaba y no contestaba a nadie. Y no funcionaba. Entonces en el debate un defensor de la alcaldía me dice, es que usted nunca ha tenido el teléfono ocupado. Y yo le decía, sí, pero es que a mí me llaman a chismosear de lo que dijo Santos para reírme o a ponerme denuncias ciudadanas sobre cosas que tendríamos que hacer en el futuro. Pero es que en el cuadrante lo que se puede estar jugando es la vida de una persona si no contestan. Entonces, 56% no funciona. Entonces, si no funciona, si el sistema no les da, amplíelo. O vea qué hace, pero usted no le puede decir al ciudadano que simplemente le dan un teléfono de un cuadrante, él llama y no contesta, y es que puede estar ocupado. Mire, yo siempre he dicho, el problema con las políticas de seguridad es que si no hacen o si hacen mal, se paga con sangre los ciudadanos. Entonces hay que revisar qué está fallando, por ejemplo, en el tema de cuadrantes. ¿Qué está fallando en la denuncia que la gente no está denunciando? Si es que no está confiando en las instituciones. Hay que fortalecer, como dijo Federico, el tema de la cooperación ciudadana. Botones de pánico, frentes locales de seguridad, redes de cooperantes. Eso es fundamental para que la seguridad funcione. En el tema de prevención, educación, cultura de la legalidad, uso del tiempo libre, todo eso hace falta. ¿Qué está pasando con el tema de justicia? ¿Qué está pasando con el tema de justicia? Un fiscal patrimonial, no hay cómo, eso genera impunidad. Es que el crimen es un delito de cálculo, miden costo-beneficio. Si usted sabe que nunca lo van a capturar, es que le queda mamey. Entonces, hay que revisar el tema de justicia. Necesitamos más fiscales, necesitamos más capacidad de investigación, necesitamos más denuncia, necesitamos que se revise qué está pasando con el tema de la policía, con el tema de los cuadrantes que no están funcionando. El tema carcelario, mire, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, yo reconozco que nos faltaron cosas, pero déjeme meter una chicaneadita. Nosotros encontramos más de 20% de hacinamiento en las cárceles. Construimos 20 cárceles que fueron más de 22 mil cupos y la dejamos más o menos en 4.6. Este gobierno no ha hecho una sola cárcel. Y hay que pensar en temas en penas alternativas. Por ejemplo, alguien que no cumplió con la cuota alimentaria, no lo mandes a la cárcel. Ponele una multa, llévatelo para una granja donde tenga que trabajar para pagar. Mire, el tema de los centros agrícolas penales para delitos que no sean graves y no sean de sangre puede funcionar. El tema de extinción de dominio, coja eso, conviértalo en una cárcel para delitos que no sean graves y que no vayan a echar barriga, que trabajen y con eso ayuda a su propio sostenimiento. Entonces eso puede funcionar, pero hay que ser creativos. Este gobierno simplemente que dice que se vayan para la calle, no, pensemos alternativas. Ese es un problema muy grave en Medellín. Usemos mejor las herramientas tecnológicas. Yo ahora les pregunté cuántos conocían el dispositivo de Medellín Segura. Ya está ahí, a eso hay que darle publicidad, hay que ponerlo a funcionar, porque es una herramienta de denuncia anónima. Entonces, liderazgo, fortalecimiento de las instituciones, donde haya responsabilidad. ¿Quién está manejando el tema de la seguridad en Medellín? ¿Es la Secretaría de Seguridad, es la Secretaría de Gobierno, es la ESO? ¿Es un vicealcalde? ¿Quién es? Nosotros tenemos que saber quién es. La otra cosa, fortalecer. Entonces que dé la cara, todos queremos saber quién es. Todos queremos saber quién está manejando el tema de seguridad. Fortalecer el tema de la cooperación ciudadana. Trabajar en prevención con cultura de la legalidad, generando empleo con el tema de educación, el tema de la justicia que es fundamental y el tema carcelario. Esos serían algunos elementos para empezar a trabajar por la seguridad de la ciudad. Y los ciudadanos, pellizquémonos también.
Es que a los que están asaltando es a nosotros, a los que están matando es a nosotros. Y los ciudadanos estamos guardando silencio cómplice. Empecemos a exigir de las autoridades el ejercicio firme de la autoridad y su obligación con el tema de seguridad.